Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan con Oliver Coronado. Bienvenidos a Escuela Sabática hoy lunes 21 de octubre de 2024. Y el título para hoy, El Cordero de Dios. ¿Te suena esa frase? Una frase como muy repetida en los evangelios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma, dice el autor. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías. Lamentablemente, había una confusión que el diablo había creado en torno a la misión del Mesías. Y por supuesto, Juan busca apuntar correctamente al blanco. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir las promesas que se referían a su sacrificio voluntario en favor del mundo. El Mesías no venía acá a armar un ejército, ni a poner su trono ahí en Jerusalén o en Roma. No, él venía a cumplir con su misión, que era salvar. Y nosotros lo vemos en todo el Antiguo Testamento. El autor ahora va a hacer una pregunta interesante. Lee Juan 1:29 al 37. Yo te lo mando de tarea. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? Yo lo voy a resumir citando Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede ser más claro. Apuntó con su dedo directamente a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este que está acá es el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15. Ahí lo tenemos. La sombra ahora tenía el cuerpo delante haciendo su cumplimiento. Elena de White dice, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero que Dios o de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7. Elena G. de White, El deseado de toda la gente, página 115. Y llama la atención, una nueva luz, pero realmente no era nueva, es que la habían distorsionado, la habían llevado hacia un sendero equivocado y lamentablemente se había perdido el sentido de la misión del Mesías. Pregunta el autor, lee Marcos 10:45, Romanos 5:6 y Primera de Pedro 2:24. Estos textos tienen todas las cosas en común. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Bueno, yo cito el verso 45 de Marcos, capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aquí lo dice clarito, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claro, el mensaje es claro, Cristo venía con una misión muy importante y Juan el Bautista estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido. Y por eso apunta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termino con esta pregunta. Considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente? ¿Cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? Yo respondo de esta manera. Todo el Antiguo Testamento habla de sacrificios de corderos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Mucha gente me ha dicho en un estudio, hermano Oliver, ¿por qué hay tantos sacrificios en el Antiguo Testamento? Cada sacrificio apuntaba a la obra de Jesús como Mesías para salvarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Más claro no puede ser. Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por el Evangelio. Lamentamos, Señor, que se haya desfigurado la misión del Mesías. Ayúdanos a nosotros no cometer el mismo error en estos días y apuntar directamente
al mensaje correcto. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan con Oliver Coronado.